Las celebraciones de las fiestas navideñas se acercan. Ante esta situación, los miembros de la Unidad de Seguridad del Estado intervinieron a Elisa Tica Machuca, de 46 años, quien tenía bajo su poder 8 bidones de vino a granel. Esta bebida no contaba con registro sanitario. Esta intervención se llevó a cabo al mediodía por las intersecciones del Jirón Amazonas y el pasaje Cantuta, cuando se indicó que esta comerciante pretendía vender estas bebidas. Ante esta situación, fue intervenida. En total fueron 8 bidones de 100 litros cada uno, ellos valorizados en más de 12.000 soles. Por ello se solicitó la presencia de los representantes de la Diresa Junín para que puedan fiscalizar y tener la muestra para determinar si se atenta contra la salud. Asimismo, se hizo presente la Sexta Fiscalía Corporativa de Huancayo. La comercialización o tráfico ilícito de alimentos y otros productos destinados al uso o consumo humano son penados. De igual forma, se procedió a la incautación de estos bidones a fin de ser trasladados a la unidad policial para las correspondientes diligencias del caso.